Bueno, a ver. Estamos arrancando, estamos terminando de testear y en minutos arrancamos. Bueno, ya están los invitados acá, así que te están escuchando. Saludar. No sé qué hora es porque tengo todas las pantallas maximizadas. A ver, a los participantes que estén, van a ver si tienen opciones de chat, si están viendo una pantalla compartida. Yo debería aparecer dos veces, una en la camarita, hola, y aparte debería estar compartiendo pantalla. Tenemos una de Fundación Vida Silvestre, fotos varias revistas. Bien. Y sí, apareces dos veces. Ahí va. Bueno, unos segunditos, así se suman un par de personas más, los impuntuales, y arrancamos. Esto de tener dos pantallas me confunde un poco. Bueno, a ver, sí, ahí me escucho. Bueno, si les parece, ya en dos minutos arrancamos. Así que somos 30 acá y unos cuantos más en YouTube, en el de Fundación y en el de Aves. Así que vamos a hacer unos cuantos. Lo que les voy a pedir es que guardemos las preguntas para después.
Estoy hablando raro porque me escucho por los auriculares y después mi voz que sale. Guardemos las preguntas para después, que va a haber un espacio de responderlas justamente. Bueno, voy a cerrar esto porque si no es muy raro. A ver, ahí se escucha mejor. Sí, Leo, ahí se escucha mucho mejor. Yo te escucho bien también. Bueno, Francis, ya estás, arrancamos la presentación. Bueno, buenas tardes. Gracias a los que están participando. No sé si puedo hablar así con esto en la mano. Tengo el cable un poco corto y se vuelve un poco incómodo. A ver, un segundito más. Acomodo esto. Recién cuando probé funcionaba todo, pero ahora funciona todo mal. Bueno, creo que ahí estamos. Bueno, la idea de esto es presentar. Hola a todos, buenas tardes. La idea es presentar Argentinat dentro del ciclo del grupo Árboles Nativos de Aves Argentinas, así que les agradezco por la invitación. Originalmente esto surgió de una forma más íntima, si se quiere. La idea era hacer una presentación para este grupo que trabaja en Aves Argentinas, que trabaja justamente con plantas nativas. Entonces la idea era que conozcan la plataforma porque hay un montón de utilidades que se pueden dar para la botánica y nos interesaba que la conozcan. Ezequiel Paulini, que es uno de los administradores del grupo, me dijo, che, pero nosotros tenemos el ciclo de charlas, así que a lo mejor podríamos hacer algo ahí. Justo arrancaban ahora en marzo las charlas, entonces lo empezamos a pensar como una charla más orientada a un público un poco más general. Y bueno, después nos pasó esto del coronavirus. Entonces estamos iniciando esta modalidad virtual de webinario. La idea era hacerlo dentro de la sede de Aves Argentinas, como hemos hecho otras veces. Pero bueno, la verdad es que también este tema es una cosa que hemos discutido varias veces, de ver cómo nos paramos frente a esta situación que es nueva para todos. Y tanto la sede de Fundación Vía Silvestre como la de Aves Argentinas han cerrado las puertas momentáneamente porque la idea es que nos quedemos en casa para cuidarnos entre todos y todas. Y bueno, entonces lo que dijimos es, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Seguimos haciendo nuestro trabajo de esta forma? ¿Cambiamos? ¿Cómo hacemos? Y lo que decidimos es que lo que podíamos hacer mientras tanto era justamente ofrecer servicios a las personas que pueden quedarse en sus casas para bajar la campana de contagios y que la cuestión sea más llevadera para todos. Entonces, una de las cosas que se nos ocurrió es hacer esta charla, que vamos a hacer de todas formas de manera presencial, hacerla virtual en formato webinario. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Es la primera vez, por mi parte, que doy una charla así virtual. Estuve un par de veces en la sede de Aves Argentinas dando las charlas de los miércoles, así que bueno, vamos a ver cómo sale. Es la primera vez también que doy una charla desde mi casa, en jogging, también es una novedad, pero bueno, cualquier cosa les pido, les vuelvo a pedir que si tienen preguntas y demás, va a haber gente del equipo de Vía Silvestre y está Fran de Aves también ahí del otro lado viendo los comentarios. Yo no puedo escucharlos ni puedo leer los chats, así que
seguramente surjan un montón de preguntas y comentarios y demás que los vamos a dejar para después. Al final de la charla vamos a tener un pequeño espacio para justamente resolver estas cuestiones, y si no, nos contactan por redes sociales o por mail, o bueno, hay un montón de maneras para comunicarse con nosotros. Dicho esto, le vuelvo a agradecer a la gente de AES Argentinas por darnos el espacio, a ese Paolini por invitarme, y a Fran también, que estuvo ahí del otro lado con la parte técnica. Y bueno, si les parece, arrancamos. Como esto es dentro del ciclo de charlas del grupo Árboles Nativos, la idea es hacer esta presentación de la plataforma, pero también darle un poco de orientación a la botánica. Pero bueno, también como nos ocurrió esta cuestión del encierro, del aislamiento y demás, y estamos todos en esta situación que es nueva, que no sabemos muy bien cómo pararnos y qué hacer para matar el tiempo, la idea es también, aparte de eso, ver cómo podemos usar esta plataforma para divertirnos y bueno, contribuir también al conocimiento y bueno, ver cómo lo hacemos para surfear este trance que nos atraviesa. Si les parece, empezamos. Van a ver que estoy compartiendo la pantalla y estoy hablando desde el celular, así que van a ver que me muevo para los dos lados. Pero antes les quiero contar un poco qué es lo que hace Fundación Vida Silvestre, porque quizás muchos de ustedes la conocen de nombre, pero no saben muy bien qué es lo que hacemos o no están tan interiorizados. Hay mucha gente del público de AES Argentinas. Y bueno, probablemente la conozcan de nombre y conozcan algunas de las cosas que hacemos, pero lo importante acá es que les quiero contar que Fundación Vida Silvestre trabaja hace más de 40 años en diferentes estrategias para la conservación de la naturaleza, y una de ellas es justamente acercar a la gente a la naturaleza. ¿Por qué? Básicamente porque no se puede proteger algo que no se conoce. Ahí podemos ver algunas fotos, esto es en algún safari que se hizo, en los 80 y los 90 se hacían safaris donde se llevaban personas, antes de que existiera la escuela de naturalistas, se llevaban personas a la naturaleza, a parques nacionales, y ahí se formó toda una generación que hoy son básicamente nuestros maestros. Esto es una salida en la Reserva Costanera Sur, y esto es una actividad para propietarios de refugios. Bueno, del otro lado está un álbum de figuritas que a mí me dieron a los 8 años en el Jumbo, así que también ahí medio que se marcó algo. El comercial Manos, que es muy recordado, en su momento se pasaba en cines. Y bueno, después la revista de Fundación Vía Silvestre, que se publicó durante muchos años también, y que fue una publicación de referencia durante muchos años en lo que es el patrimonio cultural y natural de todos los argentinos y argentinas. Y bueno, justamente al ser también una ONG pionera, AES Argentinas es la única más antigua que nosotros, tiene más de 100 años, nosotros tenemos 43. Entonces hay un trabajo estrecho, decimos siempre que somos ONGs amigas. Estas son algunas de las cosas que hemos hecho en conjunto. Este es un kit que se hace para justamente poder capacitar a los productores ganaderos y que conserven los pastizales. Esto es un trabajo que va de la mano también, los pastizales y las sabanas, que se ha publicado en conjunto. Y recién en los últimos años también hemos hecho otras cuestiones, como la Alianza por el Río Santa Cruz, que estamos trabajando hace unos cuantos años para frenar la construcción de las represas en el Río Santa Cruz. Fundación y AES Argentinas han trabajado junto con FARN y Banco de Bosques y algunas organizaciones más. Y esto es una foto de Yurumí, hemos compartido eventos también, esto fue cuando estuvo Hernán Casañas, que es el director de AES, en la presentación de Yurumí, la segunda del año pasado. Bueno, cuando se presentó Argentina también estuvo presente AES, con la presencia de Juanjo Bonano. Y bueno, aquí estamos. ¿Qué es Argentinat? Es una plataforma de ciencia ciudadana que sirve justamente para que los ciudadanos se conecten con la naturaleza. Y también sirve para un par de cosas más. Fue desarrollada por la Universidad de California hace unos 10 años, un poquito más, y ahora tiene apoyo de la National Geographic. Tiene unos 2 millones de usuarios en todo el mundo, que han sumado 32 millones de observaciones verificables, que eso se redunda en 250.000 especies, es un montón. Esto se usa en prácticamente todos los países y todos los continentes, incluyendo la Antártida, así que tiene y bueno, también fuera de los continentes, en el mar. Entonces tiene una cobertura global. Dentro de esta red global hay varios nodos,
a nivel nacional. Este mapa quedó un poco desactualizado ahora porque se han sumado algunos cuantos nodos más. En este momento, el más reciente era Argentina, justamente. Pero si se fijan, hay Colombia, México, Panamá, Australia, Portugal y demás. Vienen trabajando, localizando contenidos de iNaturalist para su público general. Notablemente, el trabajo, si se fijan el mapa en rojo, van a ver dónde hay más observaciones registradas. Y si se fijan, Norteamérica, más allá de que hay iNaturalists de Estados Unidos, México tiene un trabajo impresionante, de hecho. Y en parte la idea de hacer Argentinat, el portal para Argentina, salió después de ver la experiencia que hicieron en México hace 6 años que ya vienen implementando esta plataforma. Y han hecho un trabajo fantástico. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí y ver lo que habían hecho, dijimos, bueno, ¿podemos hacerlo nosotros? Y sí, podemos. Así surgió hace 4 meses Argentinat, que es el portal de Argentina. Se puede, si hay alguien que ya venga usando iNaturalist, se puede acceder con las mismas credenciales porque van todos los datos al mismo sistema. Todos los que se cargan en Colombia, en Portugal, en Israel, que es el nuevo que está ahora y demás, todos van a la misma red. Entonces, si yo cargo un registro en Rusia, por ejemplo, me va a aparecer también en Argentina. ¿Qué pasa? Está localizado el contenido. Entonces, cuando entremos ahí, nos van a aparecer los nombres de los animales y de las plantas. Ahí está mi gata. En su nombre vernáculo, vamos a poder llevar un control más fino de las listas de distribución por provincia. Podemos llevar también un control más fino a nivel regional o a nivel local de cómo es el estado de conservación de estas especies y demás. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad todas esas cuestiones, pero lo interesante de esto es que viene funcionando muy bien y en todo el mundo. Para acceder a Argentinat hay varias formas. Yo recomiendo usar la web. Yo creo que muchos de los que van a estar acá en el público van a ser usuarios más comprometidos con la naturaleza. Entonces, la versión más completa es en la web. Después está la app, que se puede bajar para Android y para iPhone, que es más bien para cargar registros sobre la marcha. Todavía tiene algunas cuestiones para resolver la app, pero está bueno también que la chusmeen si les interesa. Pero bueno, estas son las maneras de acceder a la app. Vamos a ver un poco cómo funciona, vamos a ir yendo y viniendo. Les quiero contar también que los que estuvieron en la presentación del Museo Argentino de Ciencias Naturales, lo que hice fue reciclar esa presentación. Así que van a ver cosas repetidas, pero incorporé unas cuantas más. Esto, la verdad, era un tema bastante largo para cambiarlo, así que lo dejé igual. Pero me parece que está bueno. Aparte, le quiero hacer un homenaje a Ezequiel Vera, que es uno de los entusiastas en Twitter de esta plataforma. Bueno, este es un venteveo, todos lo conocemos. Supongamos que vamos dando vueltas por ahí y aparece este bichito. Entonces le vamos a sacar una foto y la vamos a subir a la plataforma. Cuando subamos la foto a la plataforma nos va a aparecer esto. Es un menú porque la plataforma tiene inteligencia artificial y nos va a leer la foto. Entonces nos va a tirar una serie de opciones que la plataforma cree que puede llegar a ser esta especie. Si se fijan, en este caso nos está diciendo, estamos seguros de que este pájaro es un tiránido, los venteveos son tiránidos, y después abajo da una serie de especies tentativas. Esto a veces funciona bien, a veces funciona mal. Lo cierto es que a medida que vayamos cargando nuevos registros, la plataforma va aprendiendo y va tirando mejores recomendaciones. Para las aves por lo general funciona muy bien, para los mamíferos funciona muy bien, para las plantas suele funcionar bien. Con los artrópodos se le complica un poco todavía porque son muchos. Pero bueno, también ahí entra en juego la comunidad, que es una cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Si se fijan, ya la plataforma con ver esta foto nos dice, me parece que esto puede llegar a ser un venteveo. En este caso, todos sabemos que un venteveo es un venteveo, sobre todo si lo vimos en Buenos Aires. Entonces va a ser fácil identificarlo, pero con algunas otras especies es un poco más difícil. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esto. Y ahí, a ver, no sé si están viendo este menú al costado. A mí me parece un menú al costado que me tapa la mitad de la pantalla. Vamos a minimizarlo. Ahí va. Le vamos a tener que dar tres datos a la plataforma. Primero, el nombre de la especie o hasta dónde lleguemos. Si no sabemos que esto es un tiránido o un pájaro, le ponemos ave. Y si no estamos seguros de que es un ave, le ponemos animal. No importa. Lo importante es que llenemos algo. Si no llenamos nada ahí, tampoco importa, porque después lo va a hacer la comunidad. Pero ahora vamos a ver por qué es importante que se llene este campo. Lo que sí tenemos que poner sí o sí es cuándo se observó esta especie y en dónde se observó. Ahora vamos a ver un poco más
estas cuestiones, pero también es importante acá ser lo más precisos posibles. Nosotros acá podemos poner que lo vimos en Argentina. Tiré el micrófono. Pero si ponemos el lugar lo más preciso posible, nos va a servir para un montón de cosas a nosotros y al resto de la comunidad. Vamos al siguiente paso. Ahí. Una vez que se carga la plataforma con estos datos, nos va a aparecer esta pantalla. Esta es la observación tal como fue registrada. Fue un venteveo, de hecho, que registró Ezequiel Vera, amigo de la casa, en el Parque Centenario. Si se fijan, lo vio el 28 de agosto de 2017 y lo cargó ese mismo día. Entonces vamos a ver la foto, el nombre de la especie, el nombre común, esto que ahora vamos a ver qué es, quién lo subió, cuántas observaciones tiene cargadas, que eso también es importante, porque puede ser un observador ocasional o puede ser alguien que realmente usa la plataforma, esto nos puede dar algunas ideas. Y después este mapa, que ahora cambió, ahora son cuadraditos naranjas, pero sigue funcionando de una forma similar, cada uno de estos puntos celestes, esta gota que se ve acá, es la observación. Y cada uno de los puntos celestes es una observación de la misma especie en las zonas cercanas. Entonces, cada uno de estos puntos es un venteveo. Bien. ¿Qué cosas podemos cargar en Argentina? Entonces, bueno, las clásicas, animales. Aves y mamíferos, incluyendo nidos también. Herpeto, anfibios y reptiles. Peces, todas las familias de peces. También huevos. Artrópodos, otras cosas vivas, animales, menos carismáticas, pero bueno, acá entran todo lo que no sean los grupos anteriores. Plantas, vamos a hablar sobre esto. Hongos. Y acá entramos en un terreno medio gris, porque también hay cosas que se pueden subir, pero la idea con Argentinat y con iNaturalist es que se carguen observaciones de organismos silvestres. Entonces hay algunas cosas que están vivas, o que estuvieron vivas, o que son animales, o que son plantas, pero no necesariamente las queremos adentro de Argentina. Algunas de ellas son virus, que no están vivos, con el coronavirus, que no lo queremos para nada. Animales domésticos, en cualquiera de sus versiones, incluyendo cuando son comida. De la misma forma tampoco vamos a querer plantas domésticas. Las verduras también son plantas domésticas. A veces. Animales silvestres encerrados en zoológicos o embalsamados tampoco nos van a servir. Bueno, lo de los museos puede ser, pero en principio estaría bueno no cargar animales taxidermizados. Y bueno, tampoco vamos a crear personas. Sin embargo, hay algunas cosas que quizás están en terrenos medios grises también con respecto a esto, entran en contradicción, que pueden llegar a ser útiles para cargar en la plataforma, o que nos pueden dar datos que nos pueden servir después para tomar algunas otras cuestiones. Animales domésticos, animales introducidos, animales domésticos cuando están en conflicto con la fauna nativa. Registrar un perro, por ejemplo, en un campo de la provincia de Buenos Aires puede darnos datos de que ahí hay animales que están predando sobre otras especies. Animales atropellados son registros que nos van a servir, huellas que pueden ser de perros, pero también está bueno cargarlos. Y los pescadores también son una fuente muy importante de registro, porque por lo general los peces no los vamos a ver a menos que seamos buzos o que tengamos equipamiento para fotografiar bajo el agua. Entonces está bueno cuando visiten un lugar donde hay pescadores ir a ver lo que sacan, porque es una fuente muy interesante de registros que por lo general no van a conseguir de otra manera. ¿Es polémico? Sí, pero está bueno tenerlo también. Entonces volvamos a la observación del venteveo de Ezequiel Vera. Y yo voy un poquito rápido acá, después si es necesario rebobinamos un poco, pero tampoco quiero que se manden las 9 de la noche porque yo sé cómo estoy dando charlas. Volvamos a la observación del venteveo de Ezequiel Vera, y en este panel que les mostraba antes vamos a tener un montón de información que nos puede llegar a servir para un montón de cosas que a nosotros nos interesen como usuarios de la plataforma. Esto es cuando hacemos clic en el perfil de nuestro amigo Ezequiel, vamos a poder ver sus observaciones. Entonces, acá no, esto cada uno como usuario lo va a tener en su perfil. Vamos a tener un resumen de las observaciones que hicimos, el número de observaciones cargadas en la plataforma, en este caso, en su momento, ese había hecho 3005. Y sí, yo toco la pantalla como si me vieran.
En este mapa van a ver todas las observaciones cargadas también, y también vamos a poder tener una idea de por dónde anduvo esta persona. Si vamos también al panel acá, vamos a ver las especies que vio cada usuario. En este caso seguimos viendo el perfil de nuestro amigo Ezequiel. Y acá las especies están ordenadas por frecuencia. En este caso lo que más vio fue calandrias, después gavilanes mixtos, el venteveo, carancho, hornero, etc. Esto no me acuerdo. Ah, sí, ya está. Volviendo acá, si se fijan, ¿se acuerdan que les había mostrado esto? Es el grado de investigación. Esto es interesante también, y es muy importante, y es lo que se espera por lo general de una observación cargada. Si se fijan, si recuerdan, cuando cargamos el ejemplo de este venteveo, Ezequiel sabía que era un venteveo. Esto, de vuelta, una especie que todos sabemos identificar, o la mayoría sabemos identificar, es fácil. Por lo general, un venteveo es inconfundible. Entonces, ¿qué pasa? Ezequiel lo identificó como tal, y después el resto de la comunidad dijo sí. Apareció Pierre, que debe ser francés o canadiense, y dijo sí, lo que viste es un venteveo. Después apareció Joshua Smith, que también debe ser algún inglés, yankee o algo así, y dijo sí, lo que viste es un venteveo. Y después Camilo JG también estaba de acuerdo con esta identificación. Todos estaban de acuerdo. Cuando ocurre esto, la comunidad se pone de acuerdo y dice, sí, eso que viste en Parque Centenario efectivamente era un venteveo. Y cuando eso ocurre, vas a tener la insignia de este grado de investigación. Cuando ocurre esto, significa que la comunidad validó ese registro y tiene cierta validez con respecto a otros. Si yo cargo, por ejemplo, un cóndor acá a la vuelta de mi casa, que vivo en Palermo, Buenos Aires, y sería medio raro. Entonces probablemente la comunidad se encargue de decir que eso que vi no es un cóndor, sino un carancho, o otra cosa. La comunidad se va a ir poniendo de acuerdo, y cuando se ponga de acuerdo, ese dato va a tener cierta validez y va a pasar al GBIF. El GBIF es un repositorio de datos global abierto. Anabela Plos, que está entre los participantes y es la que organiza el nodo acá en Argentina, es la que venía moviendo iNatural está acá en Argentina, justamente porque a ella le sirve la recolección de estos datos. Cuando nosotros cargamos un dato en esta plataforma, estamos contribuyendo con la ciencia porque estamos enviando datos válidos para el GBIF, siempre y cuando sean validados por la comunidad. IBIRD, la plataforma para observar aves que tiene Aves Argentinas, también carga datos acá en el GBIF, y también van ahí datos de colecciones de museo, como por ejemplo del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Entonces después, si uno entra a la web del GBIF, puede buscar Pitangus sulfuratus, que es el nombre científico del venteveo, y van a aparecer una serie de trabajos que van a poder tomar los investigadores o otras personas interesadas para saber qué está pasando con esta especie. Esos datos también se toman con las cosas que cargamos nosotros. Entonces, todo lo que carguemos va a ser útil para la ciencia. Ciencia ciudadana, ¿no? Porque no, esto también es importante decir que no reemplaza los muestreos de campo que hacen los investigadores, sino que les da una mano más para ir a ver datos que de otra manera quizás no podrían tener. Bueno, y después, esto es una serie de capturas de ResearchGate, que es una web donde se suben papers científicos. Hay un montón de cuestiones que se pueden usar y trabajos que se han hecho tomando datos de esta plataforma y de otras. También es importante destacar que muchas veces se dice que la ciencia ciudadana, bueno, a ver, iNaturalist va a competir con IBIRD o con Ecoregistros o con otras que puedan existir. No, lo cierto es que todas estas cosas se van complementando. Entonces, lo interesante es que después todos estos datos se reúnen en un solo lugar y pueden ser cotejados por investigadores y servir también para otras cosas, como vamos a ver ahora más adelante. Vamos un poco más a ver cómo funciona a nivel especies la plataforma, porque también tiene un componente muy útil para conocer justamente la naturaleza. Si hacemos clic, yo sigo tocando la pantalla, si hacemos clic en el nombre del venteveo, en el nombre de la especie, vamos a ir a la ficha taxonómica de esa especie. Y ahí vamos a tener un montón de cosas. Vamos a ver si lo puse, no. Acá, ¿quién es la persona que más venteveos observó en el mundo? ¿Quién es la persona que más sabe identificar venteveos? ¿Cuándo fue la última vez que se lo observó? Y la cantidad de veces que se lo observó. Esto es de hace 4 meses, había 9.023 venteveos cargados
en todo el mundo. Es un bicho que llega hasta Norteamérica. Entonces, es común. Por eso tenía tantos registros. Después tenemos algunas cosas más, que no nos vamos a meter en eso ahora. Pero lo interesante es que acá hay un montón de fichas que se pueden tomar para justamente conocer un poco más sobre esta especie. Si bajamos dentro de la ficha de esta especie, vamos a tener esto. Acerca de, que nos va a tomar, si existe un artículo en Wikipedia, va a tomar los primeros párrafos del artículo en Wikipedia, vamos a tener ahí resumido la información sobre esta especie. Además van a aparecer al costado links a diferentes sitios que ya trabajan con datos un poco más duros, para que podamos tomar más información en el caso de que sea necesario. Si se fijan también hay, bueno, links a papers, al GBIF justamente y demás. Esto va cambiando según el tipo de organismo que estemos viendo. Para las plantas se agregan otros que acá no están, para las aves, bueno, hay algunos particulares, para mamíferos hay otros, para reptiles hay otros, etc. Si vamos a la parte de taxonomía, esto a los nerds nos gusta bastante, se puede ir y subir y bajar por el árbol taxonómico. Cada una de estas fichas que hay acá es cliqueable. Entonces, si yo voy, por ejemplo, al género Pitangus, voy a poder ver lo mismo que veía antes con el venteveo, pero para todos los venteveos, o sea, todas las especies del género Pitangus sumadas. Si voy a la parte de aves, va a pasar lo mismo. Voy a poder ver esta misma información que veía antes, pero quién es el mayor observador de aves, quién es el identificador número uno de aves, etc. Lo mismo se puede hacer para arriba y para abajo, puedo clicar en cualquiera de las subespecies del venteveo, puedo ver los animales, etc. También en esta solapa nos van a aparecer los nombres. Como les decía, es un bicho muy común, que está la distribución es amplia, entonces va a tener un montón de nombres comunes el venteveo. Acá vamos a poder ver los nombres que tienen otros países, por ejemplo. Y es curioso porque el venteveo siempre tiene juegos de palabras con el canto que hace. Si se fijan en inglés es kiskadí, etc. Bueno, hay una solapa más, hay un par de solapas más. La de estado, que nos va a tirar el estado de conservación de la especie. Una de las cosas que pueden hacer los portales de cada país justamente es hacer más fino este detalle de cómo están categorizadas las especies a nivel nacional y regional. Acá podríamos poner, por ejemplo, si esto fuera el yaguareté, que acá está en peligro crítico, en Argentina. Y después tenemos la sección de medios de establecimiento, que también es interesante, y sobre todo para las plantas, porque se puede poner cómo llegó una especie a esa región, si ocurre de forma natural o fue introducida como una especie exótica. Bueno, estas son cuestiones que se pueden ir profundizando, todos lo podemos seguir trabajando. La idea es justamente con este portal de Argentina que podamos generar una suerte de enciclopedia con datos de biodiversidad construida entre todos. Después, esto es también simpático, vamos a tener una solapa donde nos va a mostrar especies similares. Si no estamos seguros de lo que estamos viendo, nos va a mostrar, usando también la inteligencia artificial y cómo se han confundido y corregido otros registros, especies parecidas al venteveo en este caso. Acá en Buenos Aires no están ninguna de estas, pero bueno, sí está el tiranos melancólico, pero bueno, no nos vamos a meter en eso ahora. Y después, la primera solapa es el mapa de distribución de la especie. Es muy potente también para ver cómo se van distribuyendo en el mapa, en este caso los venteveos. Y lo mismo, esto lo podemos hacer con cualquier especie que querramos. En Norteamérica han hecho un trabajo muy interesante mapeando la distribución y la migración de la mariposa monarca. Es un insecto está amenazado en Norteamérica, entonces uno puede filtrar por mes, ahora vamos a ver cómo se puede filtrar de forma estacional. Entonces, si uno pone, por ejemplo, las observaciones de enero y las observaciones de julio, vamos a ver cómo en México se ve el mapa lleno y en Estados Unidos vacío, y eso cambia cuando cambiamos de estación. Si eso lo ponemos en una animación, vamos a ir viendo cómo se van desplazando y cómo cambia el mapeo de observaciones de acuerdo a los usuarios que aparecen en México o en Estados Unidos. Bueno, volvamos al ejemplo de Parque Centenario, que es donde ese observó este venteveo. Nosotros vamos a poder, por ejemplo, trazar un polígono y decir, mostrame todos los venteveos que se observaron en Parque Centenario. Supongamos que nosotros estamos realmente muy interesados en trabajar justamente con los venteveos en un lugar específico, como en este caso sería Parque Centenario. Entonces vamos a poder,
Si se fijan, acá se trazó un polígono. Uy. Se trazó un polígono y le estoy diciendo, mostrame todas las observaciones de venteveo que se hayan hecho dentro de este polígono. Y ahí vamos a poder sacar una serie de datos. También, ¿cuáles fueron las observaciones que se hicieron? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una observación de estas? Bueno, especies va a ser una sola porque estamos hablando de venteveo. Vamos a poder saber quién es el que tiene más observaciones de venteveos en este lugar, que en este caso sigue siendo nuestro amigo Ezequiel. Y esto nos sirve también porque, en este caso es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero podría ser una especie un poco más rara, entonces yo podría agarrar y mandarle un mensaje, porque tiene un factor también de red social, y le podría mandar un mensaje a Ezequiel preguntándole qué me podría recomendar si quiero ver un venteveo en el Parque Centenario. Volvamos un poco a este polígono, y repito, esto lo hice en el Parque Centenario porque esta presentación la armé para el Museo de Ciencias Naturales, y ahora que lo estamos haciendo virtual también se me complicaba cambiar el ejemplo. Entonces, lo que puedo hacer es pedirle a la aplicación que me muestre todas las observaciones, esta vez no de venteveo, sino de todo, lo que se haya observado en el Parque Centenario. Y ahí ya se pone un poco más interesante la cuestión. Vamos a ver que hay, o había en, hace 4 meses, unas 1019 observaciones, y ahí vamos a poder ver, también de vuelta, cuáles fueron las últimas que se hicieron, ordenarlas y demás, ver cuáles son las especies más comunes ahí, que sigue siendo el venteveo. ¿Quiénes son las personas que más están identificando ahí adentro observaciones? Entonces también le puedo mandar un mensaje, en este caso a Rap, y decirle, vi una planta en Parque Centenario, ¿me puedes dar una mano para identificarlo? Y también vamos a poder ver quién es la persona que tiene más observaciones hechas en este lugar. Esto lo podemos hacer en provincias, en países, en continentes, en polígonos que hayamos definido nosotros, etc. Algunos ejemplos. Podemos usar este filtrado para decirle a la plataforma, por ejemplo, que me muestre cuáles son los mamíferos observados en Argentina. Acá de vuelta, están ordenados por frecuencia. Entonces vamos a ver que el que más observó es el carpincho, después el coipo, después el guanaco, etc. Le podemos decir también... esto es otra cosa. Podemos ver quién es la persona que más observó mamíferos en Argentina. Quizás esta parte sea un poco redundante, pero me parece que es tan complejo el sistema de filtros que está bueno que se entienda la cantidad de usos que le podemos dar. Podemos decirle, por ejemplo, que nos muestre las serpientes que se observaron en la provincia de Córdoba. Si se fijan acá, puse serpentes y le pedí que me lo muestre solamente en la provincia de Córdoba. Me trazó automáticamente, ya está cargado el lugar, entonces me está mostrando todas las observaciones de serpientes que se hayan hecho en esta provincia. También es interesante, bueno, ahora está un poco complicado el tema del viaje, pero también es interesante usarlo cuando uno se va de viaje para ver las cosas que va a poder observar en este lugar. Cuando yo hice esto, me toqué la nariz, no puedo hacer eso. Cuando armé esto, había vuelto recién de viaje, me había ido a Yucatán. Entonces lo que le pedí a la plataforma fue que me mostrara las observaciones hechas en Yucatán en los meses de octubre y noviembre, que fue cuando fui de visita yo, y bueno, me salió la lista de especies también ordenadas por frecuencia. Y esto también puedo volver a filtrarlo, entonces supongamos que a mí no me interesan las aves, no me interesan los reptiles y demás, pero me interesan mucho los insectos, le puedo pedir que me muestre solamente dentro de ese lugar, en esa fecha, los insectos que se hayan observado. Como ven, hay un montón de cosas que se pueden usar con esta plataforma para explorar las observaciones que cargamos y que cargan los demás. Pero bueno, estamos en una presentación del grupo de árboles nativos y seguimos sin hablar de plantas. Entonces vamos a ver un poco qué podemos hacer y cómo podemos usar Argentinat para trabajar justamente con plantas y conocer un poco más acerca de las plantas. Le pedí ayuda al amigo César Massi para que me diga qué es lo importante a la hora de cargar registros de plantas en esta plataforma. Lo primero es tratar de que sean lo más ilustrativas posibles. Si yo le saco una foto con zoom, con macro, al cáliz de una flor, y lo más probable es que eso no nos sirva mucho. Va a ser una linda foto, va a ser llamativa, va a ser impresionante, lo vamos a poder poner en Instagram, pero no sé si nos va a identificar o llevar un registro y decir, esta planta que vi en tal lugar es tal. Uy, me suena un cartel de que mi conexión es inestable. Un segundo.
¿Siguen viendo la pantalla? Sí, sí. ¿Se ve? Bien. Falsa alarma. Entonces, lo interesante sería que a la hora de subir una foto de una planta, le puedan sacar una foto a la flor, si tiene flor, al tallo, a la planta entera, etc. Bueno, hay una serie de recomendaciones. Si entran a ver las observaciones, ya se hayan cargado, van a poder ver algunas de las cosas que ya se están subiendo y interactuar también con la comunidad para ver cómo es la mejor manera. Lo más probable es que si recién están empezando a cargar registros acá, no les salga muy bien, pero bueno, todo se va aprendiendo. Esto también es importante. Si yo subo una foto y no le digo que es una planta, la gente que está suscripta a identificar plantas no va a poder verlo. Entonces, yo subo, le saco una foto a una flor, no importa, no sé lo que es, no importa. Si no llego a identificar la familia, no llego a identificar la especie y demás, sí o sí, está bueno ponerle que por lo menos vi una planta. Si vemos, ahora les voy a mostrar, pero cada uno de los campos, según el tipo de organismo que estamos viendo, tienen unos campos que son personalizados. En este caso las plantas tienen uno que es fenología. La fenología es el estado que tiene la planta en ese momento, es un término técnico, pero por ejemplo no es lo mismo que una planta esté florando que no. Entonces, cada vez que nosotros carguemos una observación de una planta, nos van a aparecer en esa observación estos campos al costado y está bueno llenarlos. Si no los llenamos nosotros, pueden llenar las otras personas que están formando parte de la comunidad, no importa. Pero en lo posible, si lo podemos hacer, hagámoslo. Y una cosa que está bueno, teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que están participando de esto, es ver qué es lo que están haciendo las otras personas en la comunidad e interactuar con ellos. Y para eso están buenos los proyectos. Ahora vamos a ahondar un poco más en cómo funcionan los proyectos. Pero antes, veamos esto. Ya tenemos 157.000 observaciones verificables para el país en Argentina, que suman más o menos 8.500 especies. Estos son números resumidos a grosso modo. Y no sé cómo se imaginan que las plantas están representadas acá, considerando que son organismos de los más fáciles de registrar, porque no se mueven. También es cierto que las plantas por lo general no son tan carismáticas, a menos que uno sea botánico, entonces siempre va a ser más llamativo cargar una mariposa o un pajarito que una planta. Lo cierto es que tienen poca representación. Hay 30.000 observaciones dentro de los 157.000, o sea, el 19%, que suman más o menos 3.000 especies diferentes de plantas. Es poco, considerando la cantidad y la diversidad de plantas que tenemos a lo largo de nuestro país y a lo largo de los diferentes ambientes y ecorregiones que tenemos. Sobre todo, considerando que a nivel global, las plantas, si uno ve todas las observaciones que se cargaron en la plataforma iNaturalist, las plantas son el 40%, es un montón. Nosotros acá estamos en el 19%. Entonces hay un montón de trabajo que se puede hacer todavía con las plantas y es interesante también pensarlo porque hay un montón de cosas que se pueden hacer. Lo lindo de esta plataforma es que a veces se obtienen registros de cosas que no había fotos. Hace poco hubo un caso célebre, hay varios en realidad, pero este tomó cierta relevancia, de una chica sol que le sacó una foto a un escarabajo y no había fotos registradas de esta especie anteriormente. Se lo conocía por ilustraciones y estaba la pieza en el museo, pero una serie de sacó una foto a este escarabajo, la subió, fue identificado en la plataforma por diferentes expertos y bueno, es la primera foto en tiempos modernos por lo menos o rastreable esa especie. Entonces se pueden hacer un montón de cosas, todo el tiempo se descubren especies nuevas con esta plataforma y sobre todo con las cosas que no están tan exploradas como los artrópodos. Y bueno, yo de plantas realmente no entiendo tanto, pero entiendo que se puede hacer un trabajo muy grande, sobre todo si miramos los números globales. Y este es un poco el norte que les quería mostrar. Disculpen el poco diseño que le puse a esta diapositiva. Estamos trabajando desde casa, como les contaba antes, y mi computadora no funciona de la mejor manera. Pero en Rusia, que es un país muy grande y que no tiene un nodo nacional como tenemos nosotros, vienen trabajando con este proyecto, que ahora les voy a mostrar un poco, y tienen 3.800 personas trabajando juntas y sumando datos. Lo que hicieron con esto fue que en un año consiguieron 2.200 observaciones,
soy muy malo con los números. Tantas observaciones verificables de 5.689 especies diferentes de flora en Rusia. Esto es un montón. Ahora vamos a comparar un poco con nuestros números. ¿Cuál es el resultado de esto? Lo que dice acá. El tercer conjunto de datos más grandes de datos de distribución de las plantas dentro de Rusia. Ellos tienen una distribución a lo largo, nosotros tenemos más así, pero pasa lo mismo. Tenemos un montón de especies que podríamos conseguir más información tomando los datos de los ciudadanos que aportan datos. Lo que pasó con esto es que los mapas de especies que se consiguieron con estos datos que cargan los ciudadanos es que son los mapas de distribución más actualizados de toda Rusia. ¿Por qué? Porque amplían el muestreo. Y también, a nivel local, con municipios, son los datos más certeros y confiables. ¿Por qué? Porque son lugares que quizás no estaban tan explorados por los científicos de otras maneras. Acá ya está pasando que en algunas comunidades del interior se está trabajando muy fuertemente con esta plataforma, entonces se está haciendo un muestreo de biodiversidad que antes no existía. Está buenísimo y la idea es que esto lo podamos replicar en la mayor cantidad de sitios posibles porque son como piezas de un rompecabezas que vamos llenando y vamos conociendo cada vez más la imagen. Y no menor, todos estos datos son de licencias abiertas, entonces pueden ser tomados por investigadores que quieran trabajar con determinadas cuestiones, están ahí para ser tomados. Ahora vamos a compararlo un poco con los datos locales. Les quería mostrar algunos de los proyectos que ya venimos usando nosotros. No sé si saben, yo soy uno de los miembros fundadores del COA Carancho, también una de mis relaciones con Aves es esa. Y dentro del COA Carancho tenemos tres proyectos. Me parece que son interesantes para mostrarlos porque venimos usando la plataforma hace mucho y dan cuenta del tipo de uso que podemos dar con los proyectos. Básicamente los proyectos son lugares donde se toman datos que nosotros determinamos y que van a tomar observaciones cargadas por toda la comunidad y ordenarlas para tomar información que a nosotros nos pueda servir con algún fin. Este es el proyecto oficial que lo que hace es cargar todos los taxones, o sea, todas las observaciones. Ustedes dirán, pero es un club de observadores de aves. Bueno, sí, pero también nos interesa la naturaleza. Entonces, estamos tomando también plantas, otros animales, hongos, etcétera. Todos los taxones que hayan sido registrados en el barrio de Palermo, en la capital federal o ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, en cualquier fecha, hechas por cualquier persona. Lo que nos va a dar esto es, este es el contorno del barrio de Palermo, y nos va a dar todas las observaciones hechas en el mapa, y vamos a poder tener un conteo también de cuáles son las especies más comunes. Si nosotros queremos trabajar identificando esas especies que están cargadas, pero no, la gente quizás no pudo llegar a identificar qué era, vamos a poder tenerlo en un solo lugar y poder contribuir a conocer más profundamente cómo es la biodiversidad de este barrio donde trabajamos. Bueno, también si vamos acá vamos a tener cuáles son las especies más observadas en el barrio, quiénes son los identificadores que más están trabajando con estas especies y quiénes son los observadores que más registros han hecho en el barrio de Palermo. Esto, de vuelta, es el proyecto que tenemos para el barrio de Palermo, pero se podría replicar en cada COA o en cada provincia. Este es otro de los proyectos que tenemos que es más específico y es un poco más lindo quizás. El Parque Carancho, bueno, quedó desactualizado el nombre, pero hace unos años empezamos a trabajar con la idea de plantar árboles nativos en un lugar y se fue restaurando el ambiente en esa plaza y empezaron a aparecer aves que no aparecían en ningún otro lado. El año pasado estuvo cerrado el Parque Olímpico, es una plaza que está en el medio de la Ciudad de Buenos Aires, y estuvo cerrado, entonces el lago de Regatas, donde Diego, que es uno de los que más observaba, iba todas las tardes prácticamente. Entonces empezó a ir a este lugar. Más o menos llevábamos unas una o dos especies nuevas en todo el barrio de Palermo de aves por año registradas. Y en un mes Diego encontró una docena de especies que se habían visto una sola vez o dos veces o no se habían visto nunca en este lugar, que son 2 hectáreas donde se fue restaurando justamente con plantas nativas. Entonces dijimos, che, este lugar no hay que tratarlo como una plaza, no hay que cortar el pasto y demás. Entonces una de las cosas que hicimos para poder conocer específicamente los registros que se hacían en este lugar es delimitar el polígono y llevar una cuenta de las cosas que vemos en este pequeño lugar, pero que si se fijan
ya llevamos en 2 hectáreas 242 especies, y probablemente, esto es de vuelta, de hace 4 meses, probablemente se hayan sumado unas cuantas nuevas. Entonces también es importante ver cómo lo podemos usar para la conservación, porque después, ahora estamos trabajando justamente en un proyecto para ver si se puede darle un trato especial, un uso especial a este lugar, que no lo corten el pasto como si fuera una plaza. Entonces después lo que hacemos es tomar esta lista generada entre todos y todas, y decirle a las autoridades, che, fíjense que acá está pasando esto, tenemos todas estas especies, las podemos usar, está ahí, se genera conocimiento construido entre todos y todas. Bueno, también se puede sacar como un resumen de las cosas que estamos viendo ahí, quiénes son las personas que más observaron, etc. Y después este es más simpático, hicimos un grupo que junta justamente todas las observaciones de nuestro grupo de amigos, en todos lados. Esto es más, no tiene mucho sentido, es más social, es para ver las cosas que observamos entre nosotros. Tiene algún uso para conservación y lo dudo, pero es simpático también a la hora de poder llevar registros entre un grupo de personas. También podemos ver en el mapa dónde estuvimos, etc. Hay algunos otros proyectos que les quiero mostrar. Este, el de arriba, es el de Flores de Rusia que les comentaba antes. Fíjense la cantidad de observaciones que tienen, es monstruoso, es un set de datos impresionante. Y abajo tenemos el humilde proyecto de Flora Argentina, que podría ser mucho más grande. Ahí quiero apelar un poco al nacionalismo para que empiecen a cargar datos de flora, sobre todo los amigos del grupo Árboles Nativos, que van a tener un montón de datos. No sé si llegar a este monstruoso número que supera por 100.000 observaciones a las que tenemos en total en Argentina por ahora, pero sí, por lo menos tomarlo como norte de ver las cosas que se pueden hacer. Este es un proyecto paraguas. Los proyectos paraguas toman así esos pequeños proyectitos que hacen y los hagan en un solo lugar. Ahora les voy a mostrar un poquito más cómo funcionan estos. Pero bueno, para que tengamos una idea de las cosas que se pueden hacer con esta plataforma y la cantidad de información que podemos conseguir. Este es otro que también ha dado bastante que hablar, que básicamente lista los anfibios que se registran en la ciudad de Buenos Aires. Acá, para los que no sean de Buenos Aires, ya se pueden imaginar que los anfibios son muy raros porque está casi todo modificado. Entonces está bueno tener un conocimiento de las especies de anfibios que todavía quedan y que no son pocas. Bueno, sí, en realidad son pocas, pero lo importante es saber que están y que podrían ser más, y que probablemente sean más de las que están registradas. Entonces está bueno también tener un conocimiento y poder aportar desde ese lado. Este, de vuelta, es un proyecto, pero podría ser los anfibios de Santa Fe, o los anfibios de Rosario, o los anfibios de la Patagonia. También, cuando uno hace un proyecto, se pueden establecer una serie de campos que en este caso las administradoras de este proyecto han delimitado una serie de campos que a ellas les sirven. Entonces cuando uno va a cargar un registro, el de anfibios de Buenos Aires, te va a pedir que le metas una serie de datos que ellos les pueden llegar a ser útiles. No hace falta completarlos en todos los casos, pero en caso de que uno pueda hacer y diga, bueno, yo quiero contribuir a este proyecto con estas observaciones, está bueno dar esa información adicional, además de los estándares que da el sitio. Esto también es para que tengan en cuenta que si ustedes quieren usar este proyecto para investigar o para delimitar alguna cuestión, pueden hacerlo, hay cierto grado de customización. Este es uno muy interesante también, se viene haciendo en Santa Fe, y como explica bastante bien el nombre, lo que hace es tomar registros de animales atropellados en las rutas de esa provincia. Entonces acá podemos llevar un registro tanto de las especies que más son vulneradas justamente por este problema. No sé si saben, pero el atropellamiento en rutas es un problema grave para la conservación, y sobre todo en áreas donde hay animales que estén complicados en cuanto a su conservación. Entonces, tener un muestrario de cuáles son estos animales atropellados también es útil. Esto se está haciendo, en este caso lo están haciendo unos chicos en la provincia de Santa Fe, pero se podría ampliar a todo el país, y sobre todo hay algunos proyectos que ya están trabajando con investigadores y con personal técnico en animales atropellados, pero esto amplía de vuelta la ventana con datos que pueden aportar cualquier persona. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos muy interesados en difundir esto, se podría hacer trabajos en peajes, por ejemplo, de poner carteles de si es un animal atropellado, frená, sacar una foto y subirla a este proyecto. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer, esto es un ejemplo, lo estamos viendo rápido también.
Pero lo interesante es que esto nos va a dar un mapa también, no solo nos va a dar cuáles son las especies que más son atropelladas en rutas en Santa Fe, sino que vamos a tener un mapa donde se han cargado más esos registros. Entonces uno después puede ir a las autoridades y decir, fíjense que acá está pasando esto. Miren, acá hay por ejemplo un lobito de río atropellado. Bueno, y este es uno de los proyectos paraguas. Esto es la competencia natural de la ciudad, o City Nature Challenge, que es un análogo, si se quiere, al Big Day que hace Aves Argentinas, que es básicamente una ventana de tiempo donde se estimula que los usuarios salgan a cargar observaciones para conseguir muchos datos y se compite entre diferentes ciudades. A mí personalmente la palabra competencia nunca me gustó, me gustaría llamarlo más de otra forma, pero bueno, es el nombre que quedó. La idea es justamente que se colabore encontrando y cargando registros. Esto, cuando se organizan estos eventos, explotan la cantidad de observaciones que se hacen en todos lados. Entonces está bueno que se hagan. Y este es un proyecto paraguas. Cada uno, este proyecto va a tomar pequeños proyectos. Por ejemplo, acá ven abajo el de Ushuaia de alrededores. Esto es un proyecto que va a cargar todas las observaciones que se hayan hecho en la competencia natural de la ciudad de Ushuaia. Después abajo el de Buenos Aires, abajo el de La Plata, el de Río Grande, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos es un proyecto, entonces voy a poder entrar de la misma manera que entré a los demás y ver cuáles son las especies más observadas, etcétera. Y lo que hacen los proyectos paraguas es tomar los datos de todos estos pequeños proyectos y ponerlos en un solo lugar. El que les mostraba antes de Flora de Rusia está armado así. Es cada uno de los proyectos chicos que toma, es la flora de cada uno de los estados o provincias de Rusia. Entonces, en cada una de esas provincias o estados, no sé cómo están organizados, acá serían provincias, hay observadores cargando datos de plantas. Tienen su proyecto donde se cargan los datos de todas las plantas que se cargan en esa provincia, y después todos esos datos a su vez van a un proyecto más grande que compara y ordena las provincias. Nosotros hemos armado acá, desde Fundación, algunos como ejemplos, pero se podrían hacer un montón de cosas. Hemos armado uno, por ejemplo, con las provincias. Si se fijan, hay uno que es el proyecto Argentinat, que ahora se los voy a mostrar, pero lo que hace es tomar, justamente ordenar acá las provincias, las diferentes provincias, y eso nos permite también ver cuáles son las provincias donde hay más actividad y las provincias donde hay menos actividad. Hemos hecho uno también con ecorregiones. Bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Y este es el City Nature Challenge o competencia natural de la ciudad, que es lo que les comentaba que organizaba Anabela Plus. Ahora estamos viendo qué hacemos con el tema del coronavirus. Probablemente la idea es seguirlo, pero haciéndolo desde nuestras casas. Bueno, así se ven cada uno de los proyectos hijos, digamos, del proyecto Paraguas. Y ahora que terminamos la parte reciclada, digamos, de la conversación que usé en el museo, la idea es, ya que estamos muchos de nosotros haciendo cuarentena desde nuestras casas, para los que se sumaron después, les vuelvo a contar, tanto Aves Argentinas como Fundación Vía Silvestre y muchas otras organizaciones decidimos cerrar nuestras puertas temporalmente mientras sucede todo esto del coronavirus, nos quedamos en nuestras casas, entonces estamos viendo qué hacemos para justamente sobrellevar los días de la cuarentena. Y una de las cosas que se nos ocurrió, más allá de compartir videos, materiales, propuestas para hacer, es ver cómo podemos usar esta plataforma para distraernos un poco. Estamos compartiendo todas estas cosas con el hashtag Nos Quedamos en Casa, así que si quieren los invitamos a usarlos también y fijarse qué es lo que están compartiendo otras organizaciones. Una de las cosas que se puede hacer es unirse justamente a proyectos que ya existan, pueden explorar los proyectos que hay en su ciudad, o crear uno nuevo. De hecho, estaría bueno ver, no sé si se va a complicar con el tema de la conexión, pero estaría bueno crear ahora un proyecto para que vean cómo se puede hacer. Ahora vamos a ver si cuando cerramos esto creamos un proyecto para cargar las observaciones que hagamos mientras estemos en cuarentena en nuestras casas, y ver también cómo pueden hacer ustedes sus propios proyectos. Otra de las cosas fundamentales es subir las observaciones que veamos desde nuestros balcones, jardines, casas, etcétera. Hay muchas. De hecho, si se fijan, ya hay mucha gente que está en cuarentena y está subiendo cosas. La idea, justamente, podríamos hacer un proyecto para cargar todas estas cosas y ver lo que aparece en nuestras casas mientras estamos guardados. También cuenta salir al balcón o al jardín
hoy salí en 10 minutos, hice 4 registros diferentes. Y si, no sé si tienen gatos, si se fijan, está mi gato dando vuelta por ahí, pero son también una gran forma de encontrar registros de insectos, porque son cazadores y los míos por lo menos están entrenados para no matarlos antes de que les pueda sacar la foto. Mientras estamos guardados en casa, también una forma es empezar a ver las fotos de viajes que habíamos hecho en el pasado y cargar esas fotos en la plataforma. Yo, la verdad, cuando uno se empieza a meter con la plataforma, empieza a tener ganas de saber qué es lo que vio en el pasado. No hace falta cargar las cosas que vemos a partir de hoy, sino que se pueden cargar las fotos que hayamos hecho en viajes anteriores. Esto está buenísimo también porque una de las cosas lindas de esto, a mí me ha pasado, por lo menos, de encontrar especies que no sabía que había visto gracias a subirlas a la plataforma. Años después me encontré que había visto, por ejemplo, un yetapá de collar. La primera vez que fui a Verá, que no lo había identificado, no sabía que era una hembra yetapá de collar, le había sacado una foto, era mala, y con esta plataforma supe que la primera vez que había visto uno era la primera vez que estuve en los esteros. Así que una de las cosas que les recomendamos es subir fotos viejas. Ahora, de vuelta, cuando cerremos esta presentación podemos hacer una demostración. No sé cómo estamos de tiempo. A ver. ¿Ahí me puede decir la hora? Tengo todas las cosas abiertas. Son las 8, te queda una. Gracias. Bien. Otra de las cosas que se pueden usar con esta plataforma también es si nosotros tenemos cierto conocimiento de biodiversidad o de algún grupo taxonómico en particular, por ejemplo las plantas, podemos entrar, filtrar las plantas que estén sin observación dentro de un lugar que nos interese a nosotros, como Argentina, como el barrio donde estemos, como la provincia donde estemos, etc. Y ponernos a identificar especies. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que se están subiendo a la plataforma que la gente quizás, yo por ejemplo de plantas les decía, no sé mucho, entonces muchas veces subo algo y lo marco directamente como planta. Sí, hay gente que sabe de plantas y está justamente filtrando estas cuestiones y decir, eso que viste ahí era un talagateador, eso que viste ahí era una pavonia sepium, etc. Entonces está bueno también que contribuyan con su conocimiento a ampliar este rango de observación que todavía están sin identificar, y se me vuelve a caer el micrófono otra vez. Usen su conocimiento, es divertido. Nosotros tenemos en la fundación, Pablo Preliasco ahora está dentro del top 10 de los identificadores, está copadísimo subiendo cosas. Entonces está bueno, una vez que uno pone su conocimiento al servicio de la comunidad, empieza a meterse en un loop de identificar cosas y justamente está bueno. Hay una devolución en ese sentido. Y otra de las cosas que les propongo que hagan también es usar su conocimiento, desempolvar las guías de campo que tengan, porque como lanzamos el portal de Argentina hace relativamente poco, 4 meses, muchas veces van a ver que cuando entran en una ficha de alguna especie, aparece con un nombre raro. ¿Por qué? Porque el nombre que aparece en español, si esta especie la compartimos con otros lugares como España, México o Colombia, probablemente ya se haya cargado un nombre común para esta especie, pero no el nombre que le damos en Argentina. Entonces está bueno entrar, yo hice un tutorial para que ahora les voy a compartir para que puedan ver cómo pueden tomar justamente esta especie y ponerle un nombre que sepan que se les da en su país o en su provincia. También pasa mucho, uno se va a Córdoba o a Santa Fe y los nombres de las aves pueden cambiar, los nombres de las plantas pueden cambiar, las plantas tienen un montón de nombres. Entonces también se puede customizar que cuando uno entra desde Mendoza, por ejemplo, a una planta le aparezca el nombre común que se le da en ese lugar. Entonces es una de las cosas que también se puede usar esta especie de enciclopedia virtual para sumar conocimiento entre todos y divertirnos un poco, porque llega un momento también que ver Netflix está bueno, pero también llega un momento de saturación. Entonces, esta plataforma también es una forma de abrir, de compartir conocimiento, de conocer un poco más, y bueno, invitarlos a que lo hagan. Por último, les quería mostrar esto, que es una tabla de las observaciones que se han venido registrando en nuestro país. Si se fijan, hace 4 años había 8.000 observaciones cargadas en toda Argentina. Ahí le falta un cero, me olvidé de corregirla desde la presentación del museo, pero un año después se había casi duplicado, teníamos 15.000 observaciones. A fines del 2018, es decir, un año después, teníamos 34.000. Venía creciendo de una forma muy, muy grande. Cuando salimos a hablar
de Argentina en las redes de Fundación Vida Silvestre, que fue el 13 de noviembre del año pasado, fue justo el día que se cumplieron 100.000 observaciones en nuestro país. Y el día que lo presentamos, bueno, se habían sumado esa ventana de una semana y un poquito más, 4.000 observaciones nuevas. Desde que se presentó Argentina en nuestro país, que fue hace 4 meses, yo me sigo tocando la cara, no sé si les pasó, pero desde que dicen que no se puede tocar la cara, uno se está tocando la cara todo el tiempo. En estos 4 meses hemos conseguido 57.000 observaciones nuevas en todo el país. Esto es un montón, y como vemos, se sigue cada vez duplicando más la cantidad de observadores. Ahora probablemente baje, podemos estar guardados en casa, pero también puede subir, justamente, si empezamos a cargar las fotos de registros viejos, empezamos a identificar un poco más las cosas que están ahí ya dando vueltas, pero que no tienen identificación, los números pueden crecer y pueden crecer mucho. Entonces, invitarlos a que participen, a que usen esta plataforma. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Esto es una presentación muy resumida, pero si uno se pone a usar la plataforma, van a ver que tienen un montón de cuestiones que se pueden usar para investigar, para conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, muchas gracias, terminamos acá. Ahora me voy a poner los auriculares y vamos a ver si los que están a través de Zoom pueden hacer preguntas levantando la mano o en el chat. O también, si están viéndolo a través de YouTube, pueden contactarnos por alguna de las redes sociales de Aves o de Fundación Vida Silvestre y nuestros equipos de comunicación nos transmiten los mensajes. Si no se los respondemos ahora, ahí tienen mi dirección de mail y nos pueden contactar también por los canales de fundación o mismo en el sitio de Argentina. Así que si hay preguntas, yo voy a cerrar acá y estamos para responderlas. Gracias. Leo, hay una pregunta en el chat. Sí. A ver. No la veo. Es la que dice si los datos georreferenciados se pueden trasladar a otro software de esa índole, esa, ¿no? Bueno, la verdad no lo sé. Es muy técnica la pregunta. Pero, ¿te puedo dar una mano? Sí, dale, bueno, ahí está Anabela, que es la que sabe más de estas cosas. Dale, adelante. Hola, Gonza. Mira, como la mayoría de estos datos terminan dentro de lo que es GBIF, incluso dentro del portal de Argentina, uno puede dibujar un polígono, lo puede bajar y sí, lo podés importar a algún programa de GIS. Dependiendo de las capas que tengas, pero en general sí, ahora es todo convertible, todo editable, así que no tendrías mayores problemas. Bueno, no sé si tienen tiempo, puedo cerrar esta pantalla, si van apareciendo nuevas dudas, y podemos hacer una demostración de cómo funciona la creación de proyectos y cargar algunas observaciones que hayamos hecho de nuestras casas, sobre todo para las personas que no están interiorizadas con la plataforma. Voy a cerrar esto, así dejan de ver mi cara. Vamos a pasar acá. Entonces vamos a compartir. También puedo ver la hora, todavía queda tiempo. Vamos a compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a crear el proyecto este que les decía. Así se crea un proyecto. Vamos a la parte de comunidad. Y si se fijan acá, vamos a tener personas, donde van a aparecer todos los que formamos parte del nodo de Argentina en este caso. Proyectos,
algunos de los proyectos recientes, esto hay que corregirlo todavía, no funciona muy bien para nuestro país, pero no tiene importancia. Vamos a ir a la parte de proyectos. Si la cámara acompaña. Ah, ya estaba, claro. Bueno, acá nos van a aparecer los proyectos destacados. Esto, si tiene alguno que les interesa que destaquemos en particular, me escriben y lo ponemos acá adentro. Pero lo que podemos hacer acá es examinar todos los proyectos que ya existen, y si no, podemos cargar uno nuevo. Acá, comienza un proyecto. Los proyectos de colección son los que les comentaba, que la mayoría de los que les mostré tienen que ver con esto. Y después están los proyectos paraguas, como el de Argentina que les comentaba antes, o el de City Nature Challenge. Vamos a poner comenzar. Y el nombre que le vamos a poner es Nos Quedamos en Casa. La idea justamente es que podamos cargar en este proyecto las observaciones de todos los que vamos a estar haciendo cuarentena en nuestra casa. Entonces acá vamos a poner, esto después lo podemos editar en cualquier momento, pero vamos a ponerle esa descripción por ahora. Después se puede poner un icono, un banner arriba, etc. Y lo que vamos a hacer acá es, todas las personas que queramos formar parte de este proyecto, nos vamos a poner acá. Y lo que va a hacer este proyecto justamente es tomar las observaciones de todos estos, los que vamos a estar guardados en nuestras casas. Entonces vamos a ponerme a mí, por ahora. Vamos a poner a alguien que sé que está haciendo cuarentena, que es, por ejemplo, Caro Noya. ¿Cómo era? Ahí va. Compañera de vida silvestre también. Y esto puede seguir, y podemos poner 500 personas, no sé, es lo mismo. Y vamos a estar en cuarentena, por lo pronto, desde el lunes hasta hoy, el 31. Entonces, en este proyecto nos van a aparecer justamente las observaciones que hayamos hecho, todos los usuarios cargados en este rango de fechas, idealmente en nuestras casas, si no violamos la cuarentena. Hasta ahora lo único que cargué es esta avispa que apareció anoche, que de hecho detectaron los gatos. Y por ahora el proyecto lo único que está tomando es esta observación. ¿Por qué? Porque es la única que se hizo que responde a esas características. Entonces lo que podemos hacer, también para demostrar cómo funciona esta plataforma, es cargar algunas observaciones. Y sobre todo les quiero mostrar esto para que vean cómo funciona la carga en bulto, digamos. Funciona de una forma similar a cuando uno cargaba un álbum en Facebook en su momento. Ahora Facebook no se usa tanto, pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos atrás, nos aparece acá un botón que dice cargar. Entonces nos va a salir esta pantalla donde podemos arrastrar directamente las fotos o explorar. Depende de usar Argentinas. ¿Cómo? ¿Sí? En la charla para ver argentines. Ah, bueno. Se escuchan los micrófonos de alguien, así que si pueden mutear los micrófonos o tienen alguna pregunta, háganla cuando terminemos esto. Igual. La idea es. Creo que es el de Guille, lo podés cerrar vos si querés. Sí, Guille, sos vos. La idea es que vayamos a explorar la carpeta donde tengamos, por ejemplo, las fotos de las vacaciones. En este caso, van a ser las observaciones que les comenté que hacía hoy desde el balcón. Son 5, ya las tengo preparadas acá, porque el tiempo en televisión es tirano. Y cuando seleccionamos las fotos nos va a aparecer esto. Si se fijan, lo que vi hoy es una torcaza, un venteveo, una paloma doméstica y un palán palán. Al palán palán le saqué dos fotos por,
porque esto que comentábamos antes, que se vean un poco más las fotos, las flores, bueno, esto está en un edificio de enfrente, así que tampoco le puedo sacar en tanto detalle. Por lo general las plantas van a ser más fáciles de fotografiar, pero quería incluir también una planta. Entonces lo que vamos a hacer es tirar esta foto a la otra, entonces el registro este va a tener dos fotos. Lo que vamos a hacer es seleccionarlas, podemos hacerlo así, o pinchando y marcando todas, y acá vamos a tener un menú donde podemos editar en bulto. Entonces vamos a poner ubicación, y vamos a ir a mi casa. Bueno, acá podemos buscar, por ejemplo, Palermo, Buenos Aires. Y acá, de vuelta, la idea es ser lo más específico posible. No se puede hacer así. Vamos a ir a mi casa, por ejemplo, que es acá. Esto se puede ampliar o achicar, cuanto más específico sea mejor. Vamos a dejarlo ahí. Y acá lo que se recomienda de vuelta es ponerle el nombre de la especie si ya sabemos. Fíjense que ahí nos está leyendo la foto y ya nos dice que esto puede ser la torcaza común, así que se la dejamos. Este es el 20B, así que probablemente le pegue también. Y acá paloma doméstica y el palampalá. Todos tienen nombre, fecha y lugar. Vamos a guardar. Ah, y acá podemos poner, seleccionar todo. Y le podemos poner una descripción también, así que vamos a ponerle es en cuarentena. Bien. Enviamos estas cuatro observaciones. Bueno, si se fijan, estas cuatro observaciones ahora se van a sumar a mi perfil y se van a sumar a todos los proyectos que recolecten observaciones que tengan que ver con justamente estas cosas. Por un lado, el que veíamos antes de la cuarentena, ahora va a tener reflejados estas observaciones. Si vamos a nos quedamos en casa. Uy. Ya aparecen reflejadas en el proyecto. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, teníamos el proyecto de Coacarancho, que si se acuerdan, mostraba las observaciones hechas en Palermo. Como yo vivo en Palermo, van a aparecer también acá. Si tenemos un proyecto que sea aves de la Ciudad de Buenos Aires, también van a aparecer ahí. ¿Qué más? Algunos de los proyectos que ya están existiendo, y para volver al tema de la flora nativa, y que les quería mostrar, este es uno que han hecho los amigos de Santa Fe, César y Damián, que me llevaron la otra vez a visitarla, y justamente lo que muestra es cómo se puede usar un proyecto para registrar la biodiversidad de flora en una reserva protegida urbana, pequeña, que están tratando de llevar adelante, y han hecho un laburo muy lindo. Si se fijan, ya hay 90 especies registradas. Si acá hubiese mucha gente muestreando y sacando fotos, probablemente esto se ampliara mucho más. Y otro similar, acá ya en la provincia de Buenos Aires, hay toda una coalición que está trabajando para proteger este lugar, que es la Reserva Natural de Ciudad Evita, donde han aparecido unas cosas impresionantes. Y lo que hace este proyecto es tomar flora y hongos también. ¿Por qué? Porque no había tantas observaciones de hongos. Por lo general hacemos agua todavía con la micología, no hay tantos micólogos y no hay tantos micólogos observando y reconociendo cosas, además los hongos por lo general son difíciles de identificar, pero bueno, si se fijan, este proyecto lo que está haciendo es justamente tomar todas las observaciones de plantas y de hongos
registradas en este lugar, que es la Reserva Natural de Ciudad de Vita. Bueno, ahí tenemos el mapa, las observaciones, quién es la persona que más ha estado observando, etc. De vuelta, si esto fuera muy conocido y hubiesen muchas personas yendo a tomar datos y registrar cosas y cargándolas acá en Ciudad de Vita, estos números probablemente se dispararían. Así que, bueno, me parece que con esto estamos. Vamos a volver al chat a ver si queda alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Ahora los puedo leer, aparentemente. A ver, una pregunta de Milton en YouTube. Si no tengo idea de la fecha de la foto, ¿qué puedo poner? Pareciera que tenés que poner la fecha exacta. Sí, la idea es que sea lo más preciso posible. Si tenemos una idea, por ejemplo, de que se vio en algún momento de abril, de otoño, de hace 3 años, bueno, se puede dibujar un poco la fecha. No ponerle nada, se puede hacer, pero el tema es que nunca va a ser validado ese registro. Si nosotros no ponemos dónde lo vimos o cuándo lo vimos, nunca va a poder tener esa categoría de grado de investigación. Entonces siempre va a ser un registro casual. Pregunta 1. ¿Qué pasa si tengo dos organismos distintos en una misma foto? ¿Subo la foto 2 veces? Sí. La idea es, por lo menos por ahora, no se puede hacer esto de taguear, digamos, organismos. Entonces, lo que vas a hacer es subir la foto 2 veces y tomarlo como 2 registros distintos. Después lo que se puede hacer es aclarar en los comentarios y decir la foto corresponde del organismo de la derecha, es tal, para ver el otro registro, y se le pega el link a la otra observación. Gonza dice, si no puedo capturar la especie, pero también puedo grabar su canto, ¿se puede cargar también sabiendo qué especie es o no? Sí, también. Se puede, la plataforma de iPhone, por lo que vi, no permite grabar cantos, pero sí se puede hacer desde Android, y también se puede hacer cargando el archivo desde la web. Entonces, funciona de la misma forma. Si uno no sabe qué es el canto que está subiendo, se lo sube como ave, o como insecto, o como rana, y también debería funcionar. Tenemos en cuenta que no va a ser tan fácil la identificación, porque ahí ya tiene que entrar el experto y escuchar el sonido. No es algo tan común, con la foto es mucho más práctico, pero bueno, también funciona. Se podría, de hecho, incluso hacer un proyecto que registre sonidos para la gente que está interesada justamente en esas cuestiones. Pregunta 2. ¿Se puede hacer una búsqueda omitiendo alguna especie? Por ejemplo, aves de Argentina, menos la paloma doméstica. En principio sí se puede. A ver, vamos a ver cómo se podría hacer. Sí, se puede. No recuerdo si hay forma de excluir desde un proyecto. Quizás alguno de los usuarios que ya están acostumbrados me lo pueda recordar. Pero si no, lo que se hace es cargar una lista de todas las especies de aves que nos interese registrar y no ponemos a la paloma. César dice que sí, que se puede excluir. No sé si hay alguna pregunta más arriba de Medalla Comido. Sí, ahí confirma Carlos desde México, que es el cumpleaños, feliz cumpleaños, que sí, que se pueden excluir algunos taxones específicos. Claudia dice, si en el proyecto de animales atropellados se pueden subir las fotos de la especie o de los animales atropellados. No, el registro siempre va a ser del bicho muerto, o sea, porque lo que estamos ahí cargando es justamente el animal atropellado. Si no tenemos la foto, va a pasar lo mismo de si no ponemos la ubicación, o si no ponemos el lugar. La comunidad no lo va a poder confirmar, entonces nunca va a poder estar validado por la comunidad, siempre va a ser una observación casual. Entonces sí, lo que hay que hacer en ese caso es subir la foto del bicho atropellado. Muchas veces es sensible. Ah, y una cosa que no les dije,
que también está bueno que sepan. Hay muchos animales o plantas también que están categorizados como bajo amenaza. En ese caso, no nos va a mostrar públicamente las coordenadas de esa observación. Eso está bueno también, porque si, por ejemplo, uno sube una observación de un cardenal amarillo, que es una especie que es muy perseguida por el tráfico ilegal, después podrían venir personas con malas intenciones, ver dónde se están observando cardenales amarillos e ir a buscarlos. Entonces, lo que hace es oscurecer esas coordenadas en el caso de especies amenazadas. Caro dice que más arriba se pregunta, ¿los datos se pueden descargar en formato CSV? En principio en los proyectos sí, igual después nosotros nos llega cada tanto un resumen con los datos que se fueron cargando en el sitio. Entonces nosotros los administradores en Argentina tenemos acceso a esos datos que eventualmente se los podemos compartir en caso de que sean investigadores. Vero García dice si hay registros de animales enredados, lastimados por plásticos, etc. Sí, hay. No hay algún proyecto que los nuclee puntualmente, pero creo que va a haber pronto novedades con eso, porque tengo entendido que pronto se viene un proyecto que tiene que ver con animales muertos, sobre todo. No sé si tendrá que ver justamente con enredados, pero sí, se puede hacer. Se puede hacer un proyecto que carguen las observaciones manualmente. Cada vez que alguien ve un ave, un lobo marino entanzado y demás, cargar esa observación dentro del proyecto. Si tienen micrófono, pueden abrir el micrófono y comentarlo también fuera del chat, así los escuchan los demás y no tengo que ver. Esperen, pues están tirando muchas preguntas. A ver. Carlos es uno de los top observadores de México, que tiene muchas observaciones, es experto, y ahí dice, también ahora trabaja en National Geographic, y nos dice que para descargar lo mejor es bajar directo del GBIF, que te genera un DOI para ese set de datos y que son citables. A lo mejor Anabela puede ampliar un poco sobre eso. Dale, Ana. El tema de los DOIs es algo así como el DNI de todo lo que tenemos en la web, o sea, algo que identifica solo a ese conjunto de datos. Y como acá la información que se genera es de una persona y esa persona es dueña, digamos, de la foto, hay que citarla y darle una atribución. Y cuando bajamos desde el GBIF, eso lo podemos hacer. Y bueno, si quieren otro día vemos de hablar o de acomodar algo de eso, si les interesa ver a dónde también pueden ir a parar todos los datos, pero se pueden usar para citar en proyectos de reservas, en papers científicos, o sea, pasa a estar de una forma legal y totalmente traceable el uso de ese dato que ustedes suben cada vez que hacen clic con el sello. Bien. En relación a lo que comentaba Vero acerca de si se pueden rastrear información de animales entanzados en la plataforma, en principio no se me ocurre cómo, porque habría que buscar una por una. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, pedirle a la gente que tenga observaciones de animales entanzados que la carguen en un proyecto específico. Yo, por ejemplo, tengo algunas fotos que tendría que revisar, pero no hay forma de decirle a la plataforma mostrame todos los animales que tengan una tanza, porque no hay ningún campo que lo indica como tal. Entonces sí habría que hacer una modificación en las observaciones que ya están cargadas o que se van a cargar en el futuro, ponerle algún campo específico, meterle algún hashtag, meterle algún proyecto que se puedan incorporar observaciones de forma manual. Hay diferentes maneras. Habría que ver cómo hacerlo de forma retroactiva. Otra consulta es si se puede hacer un proyecto cerrado, es decir, que las personas que puedan subir los registros son autorizadas por el coordinador del proyecto. Sí, la respuesta es sí, se puede. Marian dice si podemos dar algunas recomendaciones generales para los que recién empiezan a usar la plataforma para evitar los malos usos. Ahí abro el micrófono a los que ya estén participando y quieran sumar algunas,
algunos comentarios, porque siento que quizás yo ya lo cubrí dentro de la charla. A ver si se les ocurre algo que yo no haya dicho en la charla para evitar justamente los malos usos. Una puede ser justamente, y los invito a abrir el micrófono, pero una justamente puede ser tratar de que las fotos sean claras, que no sean necesariamente una foto artística, sino que lo importante es que sirva el registro, que sean lo más preciso posible. A ver si alguien se ocurre otra cosa. Mientras, César dice que algo que no hay es fotos de frutos o semillas. Eso también es importante subirlo, porque también son, así como podemos subir fecas, o sea, caca de los animales, también es importante, o nidos, o huellas, porque son evidencias de que estos animales están dando vueltas por ahí, también es importante subir otras cosas de las plantas que no sean solamente la flor o la hoja. Frutos y semillas también está bueno. Y también está bueno eso, que lo sepa la gente que trabaja justamente con botánica, para ver cómo pueden ellos mismos tomar esta información. Está bueno también que vean el paper este que les comentaba antes, de Flora de Rusia, para tomar ideas de lo que se viene haciendo. A mí lo que me pasó, por ejemplo, cuando vi lo que habían hecho en México, dije, ya está, tenemos que hacer esto nosotros acá en Argentina, porque el terreno es muy fértil, podemos hacer un montón de cosas. Yo creo que si se pusieran a revisar lo que han hecho en Rusia con el proyecto de flora rusa, acá podrían hacer un montón de cosas. Entonces está bueno que, por eso también les decía que revisen un poco las cosas que hace la comunidad en otros lados. En México ya vienen haciendo un montón de cosas con plantas, está bueno que lo tengan también. Hay forma de exportar los datos de la app de aves para exportarlos a Argentina. En principio no. Son dos cuestiones diferentes. Por ejemplo, la app de aves está hecha para los observadores de aves, justamente. Entonces, permite cargar algunas cosas que Argentina o iNaturalist no necesariamente toma en cuenta, como por ejemplo la cantidad de individuos que vemos. Con Iber, por ejemplo, es importante marcar, si nosotros vamos a recorrer y vemos 20 horneros y 3 venteveos, poner la cantidad. Acá es más que nada mostrar que están esas especies ahí, y no se recomienda tanto cargar los 20 horneros en Argentina. Con cargar un par está bueno, pero lo interesante de esto es que todos los datos, tanto de Iber como de iNaturalist, en este caso Argentina, van al GBIF. Entonces, si bien no se exportan los datos, van al mismo lugar y después terminan siendo cotejados por los investigadores, ¿no? Ahí, si se fijan en el chat, Carlos está compartiendo links de GBIF donde pueden tener más información. ¿Existe un límite de fotos para ingresar a un proyecto? No. Sí, creo, tengo entendido que cuando uno es usuario nuevo, te va a pedir que uses el sitio antes de mandarte a hacer un proyecto. Entonces, está bueno empezar a usarlo, saber cómo funciona, pues como es tan complejo, tiene cierta curva de aprendizaje. Entonces, está bueno también es poder explorar un poco y ver las cosas que se pueden hacer. Por eso, a la hora de hacer un proyecto, te va a pedir que tengas, creo que 150 observaciones cargadas para empezar un proyecto. Pero bueno, mientras tanto, yo creo que muchos de nosotros nos gusta la naturaleza. Si cargamos 1 o 2 fotos de un viaje, incluso un fin de semana, ya conseguimos esos 50 registros. Guille, que viene usando la plataforma hace 10 años, de Mendoza, ahí dice que un muy mal uso es, ahí se me fue el chat, es cargar separadas fotos de un mismo registro. Ah, bueno, eso está bueno saberlo también. Si yo le saco al mismo organismo, voy y veo un jote real, que es un bicho muy llamativo, y le saco 3 fotos, no voy a cargar 3 veces las fotos como registros diferentes, sino lo importante es meter todas esas fotos en el mismo registro, como mostramos antes.
Acá hay otro comentario interesante. Las fotos que uno sube, ¿uno pierde la autoría? ¿Hay algún tipo de protección o reconocimiento para el autor? Digo, ¿quedan libres para cualquiera que quiera usarla? Esto es interesante también. Cuando uno carga una foto en esta plataforma, va a poder delimitar el uso que se le quiera dar a esa imagen. Uno puede dejarle copyright, cosa que los derechos sean registrados y nadie la puede usar. Pero lo interesante es, y lo que recomendamos, es que se abran los derechos de, bueno, si uno es fotógrafo profesional, no, ¿no? Pero lo interesante es abrir los derechos de esas fotos, de esos registros, para que después los investigadores puedan usar las fotos en sus sitios. Nosotros mismos, a la hora de comunicar cosas en Fundación Vida Silvestre, muchas veces vamos a tomar fotos de la plataforma que están abiertas y las podemos usar para comunicar otras cosas. Y ahora estamos incluso hablando con la gente de Wikimedia, que es la fundación que lleva adelante Wikipedia, entre muchos otros proyectos, y ellos tienen un problema muy grande para conseguir justamente fotos de especies, y sobre todo especies silvestres, entonces pueden tomarlas también de esta plataforma para ilustrar cosas que quizás llegan desde otro lado. Sin ir más lejos, la otra vez me escribió una persona y me dijo que una foto de un bicho que subí hace como 10 años, no tenían foto, entonces la subieron al artículo de Wikipedia y ahora se puede ver ahí. Así que está bueno también, y se recomienda que si tienen ganas puedan abrir los derechos de las fotos. Siempre se puede hacer con citación, que les den crédito y demás, pero y también se puede hacer individualmente. Si tienen una foto que les encanta y no quieren ceder los derechos, bueno, esa la pueden restringir. Pero es interesante también esta gama de opciones que te ofrece la plataforma. La amiga Michelle también dice, ah, sí, esto es fundamental. ¿Qué otro mal uso es dar clic a aceptar una identificación cuando no sabemos, no estamos seguros de que esa es la especie? ¿Por qué? Supongamos que yo subo, y esto sucede mucho con insectos, con artrópodos en general, subo una foto que es mal identificada, ¿no? Entonces yo veo un escarabajo, me parece que es parecido a otro, la plataforma le identifica mal, y yo, bueno, me parece que es la especie X. Después a lo mejor viene otro usuario detrás mío y dice, ah, bueno, este tiene un montón de cosas subidas, entonces seguro que le pegó a la identificación, está bien. Para mí, esto que dijo es cierto. Entonces le da aceptar a esa identificación, ¿y qué pasa? Como ya se puso de acuerdo a la comunidad, esa observación que estaba mal hecha desde un principio pasa a tener un grado de identificación y pasa al GBIF. Esto es ciencia ciudadana, no es perfecta, tiene un sesgo de errores. Pero justamente si hacemos esto de contaminar la base de datos con registros, porque queremos tener la identificación, y bueno, vamos a estar ensuciando y es contraproducente. Entonces, siempre lo que recomendamos es, a la hora de subir una identificación, si no sabemos la especie que es, ponemos hasta donde llegamos. Si sabemos que es un escarabajo, ponemos escarabajo. Si no sabemos que es un escarabajo, ponemos insecto. Y si no sabemos que es insecto u otra cosa, ponemos animal, hasta donde lleguemos. Siempre tratemos de ser lo más honestos y honestas posibles en esto. Y también, no demos aceptar la identificación compulsivamente. Eso es muy importante porque estamos teniendo un problema. Hay usuarios que están identificando cosas que están mal y no está bueno. La verdad, con estar en el top de identificadores no ganamos nada. Así que, nada, tratamos de entender cómo funciona esta plataforma y ser lo más honestos posible para justamente no contaminar estas cuestiones. También lo que se puede hacer, si ven que hay una identificación que está mal, la corrigen. Eso le saca el grado de investigación. Bueno, ¿qué más? Los que estén en Zoom, les recomiendo leer el chat, porque yo me cuelgo respondiendo y veo después tarde las respuestas. Pregunta Cornelia en YouTube. ¿Se puede hacer más visible una observación para que pueda ser validada? Lo que se puede hacer ahí, supongamos que yo observé un pajarito en Corrientes y no me lo identifican porque la comunidad no lo vio. Lo que puedo hacer es ver hasta dónde yo llegue a estar seguro que eso es un pajarito, por ejemplo,
fijarme quién es el que tiene más identificaciones hechas de pájaros en Corrientes y mencionarlo, arrobarlo como uno hace en Facebook a esa persona. Entonces le va a aparecer en sus notificaciones que esta persona le está haciendo una pregunta. O si no, le mandas un mensaje también desde la opción de mandar mensajes que tiene esta red social, justamente como mostraba antes. Se le puede mandar un mensaje y decir: mira, tengo una duda, no pude identificar esta especie o la otra, ¿me podés dar una mano? Por lo general hay muy buena respuesta. Acá la gente comparte el conocimiento de muy buena gana, y si te pueden ayudar, te van a ayudar. Si no pueden identificar ellos, probablemente mencionen a otra persona que sí te pueda dar una mano. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, abrir el micrófono, lo que tengan ganas de hacer alguna pregunta, alguna consulta, demás. Y si no, ya vamos cerrando. Bueno, me mandan saludos la gente de Naturalist en Costa Rica. Bueno, nada, decirles que estamos abiertos a consultas. Me pueden contactar, ahí tienen mi email, tienen mi usuario acá arriba. Pueden contactarse por las redes sociales de Vida Silvestre. Ahí Guille dice, algo bueno que se puede hacer es usar la sección noticias de los proyectos para... Ah, sí, eso está bueno también. Cada proyecto tiene una sección de noticias donde se pueden compartir cuestiones específicas justamente. Supongamos que nosotros tenemos un proyecto que es con el que tiene Guille de peces de Argentina. Entonces puede subir un paper o una guía de campo para identificar peces de Argentina justamente. Se pueden compartir noticias, etcétera. Eso lo manejan los administradores. Y también está bueno que se conozcan entre la comunidad, porque hay veces que pueden sumar conocimiento en alguna provincia específica. Antes de que se vayan, les quiero mostrar el proyecto Argentinat, para que vean la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y ya cerramos. Este es el proyecto Paraguas Argentina, que le debería cambiar el nombre, pero lo que está tomando este proyecto Paraguas es cada una de las observaciones que se ven en cada uno de los proyectos hechos por provincia. Acá lo que hice fue tomar cada una de las provincias y hacer un proyecto que muestre todas las observaciones hechas en ese lugar. Entonces, lo que vamos a ver es cuáles son los lugares que tienen más representación. Como la mayoría de los usuarios están en Buenos Aires, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cantidad de observaciones acá es monstruosa comparada con el resto del país. Pero es interesante ver cómo están ordenados estos datos y dónde son los lugares donde hay que trabajar más. Si se fijan, por ejemplo, en Santiago del Estero tenemos solamente 188. Entonces estaría bueno reforzar en este lado, porque sobre todo en Santiago del Estero, que es un lugar donde hay Tatu Carreta, el Chancho Quimilero, que se lo conocía por fósiles y se lo descubrió hace 40 años vivo de vuelta. Hay lugares que están completamente inexplorados en Santiago del Estero, entonces con esta plataforma podríamos probablemente encontrar especies nuevas, sobre todo artrópodos y de plantas. Y bueno, cada una de estas provincias de vuelta es cliqueable, y también tenemos otro por ecorregiones. Entonces, si vamos por ejemplo a Santa Fe, acá podemos ver todas las cosas que se vienen haciendo en esta provincia. Y también está bueno que los usuarios de Santa Fe se conozcan, puedan hacer salidas en conjunto, puedan organizar eventos. Como todo esto es abierto, y la idea es justamente dar un estímulo a estas cuestiones, los invitamos a que se conozcan entre ustedes, que trabajen en conjunto. Los COAS de Aves Argentinas es una herramienta muy interesante también para que puedan sumar las cosas que no están cargando en IBERT. Entonces, nada, sepan que existe. Hay un par de becas. Esto lo hicimos en Fundación Vida Silvestre gracias a una beca de la National Geographic, que está justamente muy interesada en apoyar todo lo que sea el uso de esta plataforma. Y por lo que tengo entendido, se han sumado una serie de becas nuevas que van a estar trabajando con esta plataforma. Así que muy probablemente tengamos algunas novedades pronto. Pero bueno, sepan que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Cualquier cosa me chiflan por acá. Así que nada, agradecerles a los que estuvieron, a los que vieron por Zoom y por YouTube,
agradecerle de vuelta a Aves Argentinas y al grupo Árboles Nativos, que no sé si saben, pero nuestra presidenta es una de las fundadoras del grupo Árboles Nativos, y en los últimos años un grupo de voluntarios han tomado las riendas de este grupo que estaba ahí un poco inactivo y lo han activado de una forma muy linda. Así que los invitamos a todos los de Vida Silvestre que están ahí dando vueltas, que les presten atención a lo que están haciendo en el grupo Árboles Nativos. Le agradecemos también a la gente de Aves Argentinas por darnos el espacio. Está bueno estas actividades en conjunto dentro de este trance que estamos atravesando con... Ay, escucho, estoy hablando medio raro porque me estoy hablando con retorno. Me voy a sacar los auriculares. Esta cuestión que estamos atravesando con el aislamiento, entonces esta propuesta estaba dentro del marco de ofrecerles cosas para hacer y que puedan interiorizarse un poco más y quizás dejar un poco de lado el ocio y contribuir un poco y divertirse también. Así que bueno, hasta acá llegamos, les agradecemos de vuelta, entren en la web de Fundación Vida Silvestre y de Aves Argentinas, y si tienen alguna duda, después podría compartir de hecho un documento con algunos links y algunas cuestiones. Bueno, nos estamos viendo. Cuídense, lávense las manos y si pueden, si tienen la posibilidad, quédense en casa. Gracias, Leo. Buenas noches. Y cortamos acá. Gracias. Chau, chau. Hasta luego, amigos. También todos. Hasta luego. Saludos, cuídense.